salimos de San José del Guaviare, faltan 10 para las 10 de la mañana. Esta ya es la vía hacia los termales, el retorno, que es para donde vamos. Ya de aquí para allá es todo destapado, ¿sí? Sí, ya toda la carretera está destapada. Estamos de San José del Guaviare a los termales, son 75 kilómetros. Está haciendo bastante sol, porque ayer sí fue fresquito y estuvo como lloviendo. Aquí en el Guaviare se han fomentado actividades de agricultura y conservación del medio ambiente para tener un encuentro intercultural entre los habitantes del Guaviare y además para tener un espacio de integración y reconciliación con población reincorporada en un territorio históricamente golpeado por el conflicto armado. Los proyectos que se están realizando en esta zona del país están financiados por la FAO, que es el Fondo Europeo para la Paz, y por las Naciones Unidas. Retorno, pero pues acá decía que se llamaba Los Lagos. Hola. Esta parte. ¿Cómo llamas acá, amiguito? ¿Esto es el retorno? Sí, acá. ¿Esto es el retorno? Gracias. Buen día.
En esta zona también se encuentran dos campamentos, por decirlo así, o ETCR, que significan Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación. Se encuentran en las veredas de Colinas y Charras, donde los reinsertados tienen nuevas actividades en el cuidado del medio ambiente, sostenibilidad y un turismo responsable. ¿Por allá? ¿Y cuál vía es mejor para no bregar con la moto mucho? ¿Estás haciendo video? Sí. ¿No? Sí, aló. Ya ahorita lo llamo. Pues por aquí para arriba salen como más derecho. Pero no hay mucho, es que con la moto pesada por el barro de pronto que haya grave. Entonces váyanse mejor por la unilla. ¿Por esta? Sí, por esta, y allí dan a un caserío que se llama La Momposina. Aquí hay un caserío que hay aquí para allá. ¿Y ahí dice? La Momposina. A la derecha. La primera que encuentren de aquí para allá. Ah, esa que está que es transitada, sí. A la derecha. Ah. ¿Y allá no saca también? Allí ya lo lleva a la unilla. Y ahí en la unilla. Vamos es para el porvenir, es que dicen que... Al retorno. No, ya el retorno lo pasamos. No, a los termales. Los termales, que van para... Tienen que pasar por Tablazo. No, otro. Tenemos que llegar a Brisas del Palmar. Por Brisas y el Tablazo. ¿Y por cuál entonces llegamos allá? Por ambas llegan, lo que hay en Donilla apartan allá en el cementerio, sí. Porque van a la derecha. Y sigue ahí para allá. ¿Y esta está muy fea, no? No, esta es una carretera transitable ahí para arriba también. ¿También? Sí. ¿Y lo que es más transitable esta? Esta es más transitable que la principal, ¿sí? Ah, entonces por ahí. Pero para allá para termales, allí para arriba salen derecho. ¿Más cerca o igual? Más cerca, porque aquí para arriba no tienen ustedes pérdida de nada. Aquí para arriba salen aquí. Van allá. Al fondo, sí, allá a una hondonadita que hay. Y hay preguntas por cuál se va. Se van por Santa Bárbara. Ah, sí, ya la vi acá las dos carreteras. Se va por Santa Bárbara. Listo. Se van por Santa Bárbara, allá en Santa Bárbara voltean ustedes a la izquierda y allá lo lleva encima, allá hay el cruce. Ya hay un aviso ahí. Ahí se van por la de la izquierda. Ahí voltean a la derecha un poquito y siguen para ahí, para allá le llegan a Termal. Y acá ya no estoy viendo. Entonces, ¿por cuál? Más cerquita aquí por donde les digo. ¿Por esta? Por esta. Vamos volviendo y nos vamos por bueno, ahí. Gracias. Gracias, señor. Eso es para el camino, no está feo. Y es que con esta moto donde allá va Robriega uno y por lo pesada. No, ahorita, hoy está seco el camino. Sí, por si está haciendo un. Muchas gracias. Gracias, buen día. El Retorno es un municipio del Guaviare. Se encuentra a 32 kilómetros de San José del Guaviare por una carretera sin pavimentar, donde en época de lluvias el recorrido puede durar como 2 horas o más.
En esta ocasión, menos mal, pues que tuvimos buen tiempo. Antes nos estaba haciendo bastante calor y pudimos disfrutar muchísimo de este paisaje, porque esta carretera, así con esa tierra roja, el contraste con ese cielo azul y ver todo este llano hermoso que tenemos nosotros, nos tenía fascinados todo el camino. Entonces, el tramo de carretera destapada ni se sintió, pues por lo maravillados que estábamos viendo todo este paisaje. Los palos que están allá abajo, que se ven marcados, ¿de qué son? Los que son palitos. Que se ven pelados, ahí son caucho. Y los ponen esas marcas ahí, ¿para qué o qué? Para allá, para sacar el producto. Ah, para sacar el caucho. Sí. Eso sale como gotas. Como una goma. Una lechecita bota. Ahí lo van recogiendo ahí en esos cositos negros que se ven ahí. Son pasitos para parar el... Gracias. Gracias. Aquí vamos bien para... los termales. ¿Los termales? Gracias. Cuidado, que estén bien. El retorno se encuentra a 245 metros sobre el nivel del mar. Su economía gira en torno a la ganadería, por lo que se considera la capital ganadera del departamento, y también por la explotación del caucho. Se puede acceder por vía terrestre, como lo estamos haciendo nosotros desde San José del Guaviare, o por vía fluvial desde Puerto Inírida por el río Caño Grande. Su temperatura está entre 28 a 35 grados centígrados. Desde 1968 empezaron a llegar campesinos de Cundinamarca, Boyacá, Santander, Antioquia, Tolima, Huila y Meta, porque habían escuchado que en estas tierras lejanas regalaban semillas, tierras y herramientas a los desplazados del campo. Todo era muy pobre, pero tranquilo y sano. Entre todos se ayudaban y con este trabajo comunitario armaron puentes y alargaron las trochas, porque el apoyo estatal quedó en solo promesas. Por esto es que en esta zona hay mucha mezcla de costumbres.
Esta zona se vio muy afectada por bastante tiempo por los enfrentamientos que tenían las FARC con los paramilitares, pero actualmente está muy tranquilo. Quedamos sorprendidos por la presencia, pues, de ejército, y en realidad nunca tuvimos ningún problema de seguridad. Bueno, acá creo que se llama Brisas por las indicaciones que nos dieron. Ah, sí, sí, se llama Brisas El Palmar. Y acá es donde uno puede conseguirlo de tomar. Para almorzar, porque ya allá en los termales y no hay nada. Estamos aquí estacionando en el billar. Ya llegamos acá a Las Brisas. Con mucha sed, por eso. Estamos acá con el señor Reyes, la esposa, doña Mary. Doña Mary y el hijo. John Alexander. John Alexander. Ellos son acá de la región. Acá nos lo recomendaron a ellos para que nos preparen la comida, el almuerzo, la comida, el desayuno, los días que vayamos a durar. Pues para los que quieran venir, también acá vamos a llevar el número de él, y ya cualquiera que quiera llamarlos o algo, ya pueden ir directamente con ellos. Aquí también hay el servicio de camping, allá se ve el letrerito. Alquilan los campings y todo para que hacen allá en los termales. Don Reyes, ¿cuánto tiempo lleva su merced por acá? ¿Es de la región o no? Buenos días todavía. Mi nombre es Reyes Villalba, tengo 59 años, soy boyacense. Llevo acá en la región, llevo 20 años. Llegué, me vine como de paseo, como vienen ustedes a pasear, y me amañé. ¿Consiguió la señora por acá o qué? Señor. ¿Consiguió la señora por acá o también es boyacá? Yo venía con el equipo. Ah, ya venía. Con el equipo completo, sí. Sí, ah, bueno. Sí, señor. Y no hay tierra más hermosa que el Boyacá. Cierto que sí, yo también pienso lo mismo. Muy hermoso por acá esta vaina. Lo sano. Me gusta venir a tu. Sí, muy sano por acá. La persona que ande no le pierde nada, no le quita nada. La señora anda por donde ande, no les pasa nada, porque esto es muy sano por acá. ¿Y qué nos cuenta de los termales, don Reyes? ¿Cómo les cuento de los termales? A ver, los termales es uno de los mejores sitios turísticos que el departamento del Guaviare tenemos. Pero lamentablemente es uno de los sitios más abandonados que tenemos por los mandatarios departamentales y nacionales, porque realmente no nos miran. En estos momentos de Brisas para allá es declarado zona de reserva. Entonces las administraciones no le pueden invertir un peso ahí para arriba. ¿Para este lado nada? No, para ese lado nada, pero es uno de los mejores sitios turísticos que el departamento tiene. Son aguas cálidas, pero no son azufradas, son naturales, aguas naturales. Y tenemos al lado un tenemos río, ¿no? Que baja el caño de las aguas frías, donde vamos a hacer la terapia de una metida al agua caliente, otra metida al agua fría, que son 7 metidas. Enseguida tenemos al lado donde está el cerro, la roca, tenemos un chorrito de agua caliente que es para friccionarse la persona, el dolor de los huesos y todo eso, se van súper alentados. Súper recomendable el charco, ya se los iremos presentando. Bueno, y aquí a la familia, muchas gracias por atendernos, y yo creo que volveremos en otra próxima oportunidad. Bueno, igual ahí vamos contándoles cuando estemos acá más tiempo. Esperamos que continúen con nosotros haciendo esta vuelta por Colombia, y bueno, continuar siguiéndonos en nuestras redes de Facebook, de Instagram, de YouTube, compartiendo nuestros videos, dando like y apoyándonos en esta aventura.